Muy bien, en el video anterior finalizamos el proyecto 2, un cotizador de libros. Básicamente la introducción. Ustedes pueden mejorar con varios elementos adicionales ese proyecto como tal, agregar nueva funcionalidad para hacer del proyecto la aplicación aún más útil para el usuario final. Básicamente nos enfocamos en crear un proyecto con propósito de aprender a utilizar técnicas de web scraping. Utilizamos el lenguaje de programación Python, el framework web Flask, la librería Selenium, que nos facilita el proceso de web scraping. Listo, vamos a empezar un nuevo proyecto. Duplicaré esto, lo colocamos aquí. Proyecto 3. ¿En qué va a consistir? Actualmente tengo esta necesidad de automatización. Yo utilizo OBS para grabar las sesiones de trabajo o OBS Studio. Es un software libre que permite grabar la pantalla y hacer streaming. Tiene bastantes características. Hay una característica de la que carece esta herramienta de grabación de pantalla y de streaming. Cuando yo inicio una grabación, él básicamente, aquí en las opciones de output, él básicamente le asigna un nombre. A ver, ta, ta, tan, por aquí está. En la ruta que yo haya elegido, básicamente creará un archivo con estas características. Permítame un segundo. Acá está. Noten, tiene la fecha y tiene la hora. Ambos datos separados por un espacio, un archivo MP4 o según el que uno haya configurado aquí. Yo tengo seleccionado MP4. Cuando uno puede iniciar la grabación presionando aquí en el botón Start Recording. El hecho de que el botón quede de color azul de fo con, fondo de color azul básicamente indica que está grabando. Y aquí básicamente ya creo un archivo. Hoy es 29 de agosto del 2023. Son las 2 y 45 con 52 segundos. Este archivo actualmente ocupa 0 bytes. Solamente está, diríamos, la referencia, porque en el tiempo que lleva de grabación habrá acumulado algunos bytes. Quiero una automatización, este sería el tercer proyecto. Quiero una automatización que básicamente, una vez presionemos aquí sobre este botón, aparezca un diálogo en donde me pregunte el nombre del archivo que quiero asignar para esa grabación. ¿Vale? Entonces ahí podríamos escribir ABC, por ejemplo, MP4. Y con ese nombre quedará guardado el archivo. ¿Qué ocurre actualmente? La grabación está en curso. Cuando presiona aquí en Stop Recording, sencillamente detiene la grabación y aquí en la esquina inferior derecha nos dice dónde quedó el archivo y con cuál nombre. Recording Save. Y básicamente nos da la ruta. Es este archivo. Quedó ocupando 9.25 megas. Lo que nosotros haremos es que una vez finalice la grabación, aparezca el diálogo. Cuando haya cambiado este archivo, el tamaño, o sea, que básicamente se monitoree este directorio o cualquier otro en búsqueda de cambios. Entonces, a este proyecto lo podemos llamar monitoreo de grabación. No, queda mejor así. A ver. Asignación de nombre de archivo. Asignación
de nombre de archivo para una grabación en OBS Studio. Es básicamente lo que queremos lograr. Escribiré por aquí el planteamiento. Voy a copiar estas tres diapositivas, las pego aquí. El planteamiento. Crear un script Python para automatizar el proceso de asignación de nombre de archivo. La automatización consistirá en detectar la finalización de la grabación de OBS Studio y enseguida hacer que aparezca un diálogo de almacenamiento para asignar el nombre del archivo. Es básicamente el enunciado. Crear un script Python para automatizar el proceso de asignación de nombre de archivo para una grabación en OBS Studio. ¿Listo? Ok, la automatización consistirá, esto lo podemos dejar en otro párrafo, en detectar la finalización de la grabación de OBS Studio y enseguida hacer que aparezca un diálogo para asignar el nombre del archivo. Ese sería solución. Entonces, detectar cambios de ca detectar cambios del contenido de una carpeta. Finalizada la grabación, mostrar un diálogo para asignar un nombre de archivo. Básicamente, ese sería el esquema. Listo. Básicamente tendremos un único módulo. Esto lo podemos cerrar. Que quede en el centro. Ahí. Script Python para detección de grabación en OBS Studio. Es básicamente lo que queremos. Claro, utilizaremos Python y nos apoyaremos en ChatGPT para detectar cuáles herramientas nos sirven para este propósito. ¿Listo? Estoy cerrando unas pestañas que ya no necesitaremos. Esto lo podemos cerrar. Ok. Aquí le he preguntado a ChatGPT qué es OBS Studio. Básicamente dice que OBS Studio, que es una abreviatura de Open Broadcaster Software Studio, Open Broadcaster Software Studio, es un software de código abierto para grabación y transmisión en vivo. Es ampliamente utilizado por streamers, creadores de contenido, profesionales de TI y muchos otros usuarios. Yo personalmente lo utilizo para grabar la pantalla, no más. Aquí hay algunas características y detalles sobre OBS Studio. Es multiplataforma, funciona para Windows, Mac, Linux. Permite básicamente transmisión y grabación, escenas y fuentes para modificar, para agregar detalles a la grabación o la transmisión. Tiene, como vimos hace un momento, podemos configurar varios aspectos sobre su comportamiento. Es bastante la funcionalidad que ofrece esta herramienta. Preguntémosle, una vez finalizada una grabación, ¿es posible mostrar un diálogo para
asignar un nombre al archivo recién grabado. Digamos, podemos dejar esa pregunta a ver qué nos parece. Bueno, hasta el 2021, dice en la versión estándar de OBS Studio, después de finalizar una grabación, el software no muestra un diálogo para renombrar el archivo recién grabado. En su lugar, OBS Studio guarda automáticamente las grabaciones en una ubicación predeterminada con un nombre basado en la fecha y hora, lo que vimos hace poco. ¿Sí? Vale. Entonces, eventualmente, sin embargo, hay algunas opciones si deseas esta funcionalidad. Utilizar plugins y scripts. Postproceso manual. Después de grabar, puedes simplemente navegar a la carpeta, es lo que actualmente yo estoy haciendo. Desarrollo personalizado. Si tienes habilidades de programación, si ¿sí? nosotros las tenemos, puedes considerar crear tu propio plugin o script para OBS. Ese ya podría ser otro proyecto. El primer script es muy sencillo porque básicamente es un script Python el que escribiremos. Ese script supervisará el estado del directorio. Cuando cambia algo, básicamente reconocemos qué fue lo que cambió. Y sobre ese archivo que se ha modificado, básicamente aplicaremos el renombrado. Listo. Sugerencias a los desarrolladores. A la comunidad de OBS. La comunidad de OBS es activa y los desarrolladores suelen ser receptivos a las sugerencias y características solicitadas por los usuarios. Es decir, podríamos entrar a un foro, a un chat, en Discord, no sé dónde, y solicitar esa característica. Sería interesante, quizás para el proyecto 4 o 5, mirar cómo podemos escribir un plugin para esa tarea. Qué tan fácil, qué tan difícil podría ser. ¿Listo? Entonces, dejemos hasta este punto y ya continuaremos.